Y amados hermanos y amigos, este es vuestro hermano Guille Ávila, que le saluda en el amor de Jesucristo. Para el mes de agosto de 1977, condujimos en la ciudad de Nueva York la cuarta campaña a la cual Dios nos envió a dicha ciudad. Realmente no era fácil para mí predicar por cuarta vez corrida en Nueva York. Había predicado alrededor de 70 o 75 mensajes en los 3 años anteriores, y le había dicho: Señor, yo no puedo ir a repetir los mismos mensajes este año, tienes que darme mensajes nuevos. Estaríamos exactamente 22 días de campaña en Nueva York y luego íbamos a predicar en Brooklyn y en Passaic, New Jersey. Quiere decir que la tarea no era fácil. No hubo forma de yo poder preparar mensajes aquí en Puerto Rico, dado el enorme trabajo evangelístico en el cual estamos continuamente atareados. Cuando llegué a la ciudad de Nueva York, solamente confiaba en lo que Dios haría. Y hermanos, si alguien tiene recursos, si alguien realmente puede hacerlo, es el Dios de nosotros. Cada uno de los días de campaña, a eso de las 3 de la tarde, yo me encerraba con el Señor, le decía: Señor, aquí estoy, dame el mensaje. En cuestión de una hora, Dios me había dado el mensaje, y entonces leía cuidadosamente la palabra relacionada y bosquejaba el mensaje. El Espíritu Santo me lo daba en un orden tan fácil de recordar, y por la noche lo predicaba. Y entre esos 25 mensajes nuevos que Dios me dio en esta campaña de agosto 1977 en Nueva York, uno se intitula David y Goliat. Y ahora vas a escuchar ese mensaje, uno de los más ungidos que me dio Dios en la campaña. La historia gloriosa de aquel muchachito David, que amaba más a Dios que a su vida, que se movía con una onda y no había animal salvaje que lo resistiera. La historia de ese muchacho de fe, vas a escucharla ahora, y prepárate para recibir bendición del cielo. ¡Bendito el Señor! Hermanos y amigos, dice la Biblia en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 15, que Dios le habló a Samuel y lo envió donde el rey Saúl. Y Samuel llegó donde el rey y le dijo: oh rey, Jehová, el Dios que te ungió para ser rey sobre todo Israel, me manda a hablarte a ti y a traerte palabra de él, porque así dice Jehová de los ejércitos, que Amalek se opuso a los hijos de Israel en el desierto y los entorpeció en el camino. Por eso ve ahora y destruye a Amalek y somete todo al anatema, y no dejes a nadie vivo, y mata y destruye hasta las vacas, los asnos, las ovejas y todos los animales en el campamento. Y Saúl reunió su ejército y marchó contra Amalek. ¿Y por qué Dios ordenaba una matanza como esa? Dios sabe lo que hace, y Dios es justo. Dios sabía que Amalek estaba pervertido. Dios sabía que Amalek era un pueblo pecador, que era una maldición para la tierra, y por amor tenía que destruirlos para que no fueran a contaminar el resto de las multitudes. Bueno, ¿y por qué tenían que matar las vacas también? ¿Qué culpa tenían las vacas? Ese es el problema con el pecado, que cuando el pecado se arraiga de los pueblos, contamina todo, y todo luce inmundo delante de Dios, y todo trae a la memoria de Dios el pecado y la maldad de ese pueblo.
y todo tiene que desaparecer para que se borre de la mente de Dios la maldad, la perversión, la depravación de esos que pecaban contra Él. Por eso, amigos, que hay que apartarse del pecado a tiempo. Hay que apartarse a tiempo del pecado, porque llega un momento en que se hunde uno a tal profundidad que ya no hay salvación ni para uno, ni para la familia que vive con uno, ni para el perro que vive en la casa, ni para la cabra que está en la finca. Todo el mundo queda contaminado, todo queda bajo el anatema del Dios de la gloria. Por eso usted en esta noche, sálgase a tiempo, que si usted está aquí es porque usted tiene oportunidad todavía. Si usted está aquí es porque Dios tiene sus ojos puestos todavía sobre usted en misericordia, y en esta noche lo trajo para salvarle, y en esta noche lo trajo para librarle de la ira que viene. ¡Alabado sea Dios! Pero según usted en esta noche tiene oportunidad, aquel pueblo de Amalek ya se había hundido hasta tal profundidad de maldad que ya ni las vacas tenían oportunidad. Y Dios le habló clarito a Saúl. Le dijo: yo te ungí por el rey. Levanta el ejército y pelea contra Amalek y destrúyelos. Y somete al anatema a todo. Que no quede un sobreviviente ni entre los animales. Bueno, Saúl marchó. Entabló batalla contra Amalek. Imagínense, Dios en la batalla, ¿quién fue contra uno? Claro, lo dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amalek peleó, pero no era contra Saúl, era contra Dios que estaban peleando. Cada soldado de Israel valía por miles de los de Amalek. Los hicieron pedazos. Pero cuando terminó la batalla, Saúl tuvo compasión del rey de Amalek y se lo trajo vivo. Y cuando vio ciertas vaquitas que estaban medias gordas, y ciertas ovejitas muy gorditas, y ciertos corderos gorditos, tampoco los destruyó y se los trajo. Y cogieron botín de entre los despojos de Amalek. Y apenas regresaron a tierra de Israel, Dios le habló a Samuel y le dijo: Samuel, Saúl me ha desobedecido y me arrepiento de haberlo puesto como rey. Mi alma te alaba, Jehová. Oiga bien, no ahora los amigos que están aquí, sino los hermanos que están aquí. Y cada siervo de Dios que está aquí. Si nosotros desobedecemos a Dios, y si Dios nos habla esto y no lo hacemos, haz esto otro y no lo hacemos, ve allá y no vamos, puede que llegue un momento en que Dios diga: me arrepiento de haberlo llamado a servirme. Me arrepiento de haberlo honrado poniéndolo en mi pueblo. Me arrepiento de haberlo honrado lavándolo con la sangre de mi hijo. Me arrepiento de haberlo honrado trayendo mi espíritu sobre él. Y ay de ti entonces. Por eso, hermano, vivamos en humildad, vivamos en mansedumbre, vivamos en obediencia, vivamos en temor de Dios, hagamos lo que Dios nos dice, guardemos la palabra y atentos a la voz de Dios, para que cualquier dirección, cualquier instrucción, cualquier orden que venga, corramos a obedecer al Dios de la gloria. ¡Alabado sea Dios! Y Samuel se fue con otro mensaje para Saúl. El mensaje de Aarón no era tan lindo como el primero. Y lo llamó y le dijo: cuando Dios te ungió como rey, tú te mantuviste pequeño ante tus propios ojos. Hay secreto más grande que ese para alcanzar gracia con Dios y mantenerse en victoria. Te mantuviste pequeño ante tus ojos. Pero cuando ahora te envió a destruir a Amalek, ¿por qué desobedeciste a Jehová? ¿Por qué cuando te dijo que destruyeras todo, regresaste con el rey y te lo trajiste vivo? Y regresaste con las vacas gorditas y con las ovejas gordas y te las trajiste vivo y desobedeciste a Dios. Y Saúl hizo lo peor que pueden hacer los siervos de Dios hoy en día. Y lo peor que pueden hacer los evangélicos hoy en día, y lo más que hacen los cristianos hoy en día, justificarse delante de Dios. Mi alma te alaba. Hay quien peca, hay quien desobedece, hay quien comete una u otra torpeza, y entonces se justifica. Si usted en vez de justificarse se arrepiente y se humilla a Dios, Dios lo perdona instantáneamente. Pero el que se justifica se echa un lazo de muerte en el cuello, porque ninguna carne jamás se podrá justificar delante del Dios del cielo. Dios sabe muy bien lo que hay en cada corazón. Y Saúl se justificó. Y le dijo: no, yo lo que hice fue que obedecí a Dios. Destruí todo. Pero sentí lástima por el rey y me lo traje vivo. Lo tengo ahí preso. Y las vacas más gorditas y los terneros más gordos, el pueblo sintió lástima y nos los trajimos. Y se los vamos a ofrecer en sacrificio a tu Dios, Samuel. Samuel le dijo: ¿y qué le importa más a Dios?
los sacrificios o la obediencia. Mi alma te alaba, Jehová. Mira, hermano, y mire cada siervo de Dios que está aquí. Podemos trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días. Podemos derramar gotas de sudor de tanto esfuerzo material para la obra de Dios. Y si no obedecemos la palabra, estamos liquidados como Saúl. Mi alma te alaba. Podemos predicar todos los días, podemos visitar los hogares, podemos ir a los hospitales, podemos ir a las cárceles, y si no nos ceñimos y obedecemos esa palabra que es ley, estamos liquidados delante de Dios del cielo. ¡Alabado sea Dios! Porque la Biblia dice, claro, obediencia quiero, más que cualquier sacrificio. Sea bendito el nombre de Dios. Y Saúl se justificó, y Samuel le dijo, Saúl, el pecado de la desobediencia es como el pecado de la adivinación. Le dijo, y el pecado de la obstinación es como el pecado de la idolatría. Quiere decir que Saúl era un idólatra y un adivino delante de Dios. Quiere decir que si usted desobedece la palabra de Dios, desobedece el llamado que Dios le puede haber hecho para una u otra encomienda, usted delante de Dios luce como un hechicero y como un idólatra. Mi alma te alaba, Jehová. Sea bendito el nombre de Dios. Y las últimas palabras fueron las más terribles. Le dije, por cuanto has desobedecido a Dios y lo has desechado. El que desobedece a Dios, desecha a Dios. Él te ha desechado a ti para que siga siendo rey de Israel. Y el que lo puso, lo quitó. Y hoy hay quien predica la doctrina de la predestinación. Y andan por ahí sembrando esa cizaña en el corazón de tantos hermanos. Y diciendo, solamente se salvarán los que están predestinados y que desde antes de la fundación del mundo Dios lo señaló. Bueno, hay un grupo de predestinados, está en la Biblia clarito, y se van a salvar de cualquier manera. Ahora, ¿quién me puede decir a mí que está seguro que es de los predestinados eso? ¿Quién me puede decir a mí, levantar la mano, yo estoy seguro que soy de los predestinados? Ahora, Cristo dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. La Biblia dice, Cristo por todos murió, por todos. Dios dice, deseo que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno perezca. Dios no es un hipócrita para decir eso. Y que tenga un grupo ya señalado para salvarse y los demás no tengan oportunidad. Hipócritas son los hombres que predican eso. Pero Dios no es, Dios es sincero, Dios es honesto, los brazos de Dios están abiertos. Si todo el que está aquí en esta noche, todo, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más viejo al más joven, desde el más pobre al más rico, se arrepienten y vienen a Dios, todos los que están aquí se salvan, porque Cristo salva, y Cristo murió por todos los pecadores, por todos Cristo murió. Amén. Y mi Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y mi Biblia dice que algunos de los predestinados, que con todo ser predestinado no están viviendo la palabra con la deben vivir, se van a quedar en la tribulación aquí abajo. Eso lo dice la Biblia. Que a causa de algunos de los escogidos, los días terribles de la tribulación serán acortados. Ahora también la Biblia dice que si el justo, oiga bien, se apartare de él, él borrará su nombre de su libro. Póngase desobediente como Saúl. Y póngase muy changuito, como hacen muchos evangélicos hoy en día, y usted va a ver lo que le va a pasar. Mi alma te alaba. Mire, abájese cada día más delante de Dios. Humíllese cada día más a Dios. Conságrese cada día más a Dios. Esté más atento cada día a la voz de Jehová, su Dios, para obedecerlo y honrarlo y hacer lo que Él diga. Y usted tendrá gracia y honor con el Dios de la gloria. Bendito sea Jesús. Mi alma te glorifica, Señor. Allá acá muy fundía un hermanito, y yo aprecio mucho. Dios lo usa en forma muy especial. Y él estaba pastoreando una iglesia allá en un campo en Camuy. Y fue a casa, me dijo, yo quiero que tú ores por mí. Y dije, ¿oramos los dos? Me dijo, ores por mí en forma especial. Porque yo estoy pastoreando una iglesia. Y los otros días Dios se me reveló y me dijo, ¿quién te llama pastoreando? Y él le dijo, Señor, hay tantos hermanitos ahí, yo estoy alimentándolos, estoy atendiéndolos, los estoy doctrinando. Y el Señor le dijo, qué lindo lo hiciste, te pusiste pastor tú mismo. Mi alma te alaba, Jehová.
Le dijo, avanza y salte, y vete a evangelizar que te llamé a predicar el evangelio, o vas a ver lo que te va a pasar. ¡Alabado sea Dios! Allí estaba el hermano todo nervioso, medio enfermo, y oramos por él, le prometió al Señor hacer lo que Dios le había llamado. Mire, no basta pastorear, ni basta evangelizar, hay que estar en el centro de la voluntad de Dios, hay que estar en lo que Dios nos llamó. Lindo que yo ahora diga, me voy a pastorear, Señor, pongo una iglesia, y montones hermanos que conocen el ministerio, vengan y al momento tenga 400 o 500 hermanos, y Dios me da la gasnata en mi vida. Me voy a la nariz en su sitio. Dios no me llamó a eso, Dios llamó a los varones que están aquí a eso. Ahí me llamó a predicar el evangelio. Ahora lindo que el que Dios llamó a pastorear, que tiene su iglesia y está doctrinando y está ungido para eso, diga, no pastoreo más, me voy a predicar el evangelio. No se salvan ni las moscas. Mi alma te alaba, Jehová. ¡Alabamos a Dios! A Saúl Dios lo llamó, a Saúl Dios lo ungió, a Saúl Dios lo puso. Samuel con aceite lo ungió, era un ungido de Jehová. Se puso desobediente. Traicionó a Dios en su desobediencia y Dios le dijo, por cuanto tú me has desechado, yo te he desechado a ti, no serás más rey de Israel. Y Samuel se fue y lo dejó. Bendito el nombre de Jesucristo. Así hay multitudes hoy en día que en cualquier momento los puede desechar Dios porque no están en la voluntad de Dios. Y siguen obstinadamente como Saúl, tratando de hacer lo que se les antoja y como se les antoja. Y no es como se le antoja a usted, es como se le antojó al jefe de nosotros. Ciñase a los antojos de Dios y caminará en victoria. ¡Bendito sea Jesús! Dice en la Biblia, capítulo 16, de primera de Samuel, que Samuel lloraba por Saúl. Samuel lo había ungido, era como el padre espiritual de Saúl. Samuel lo había puesto por órdenes de Dios como rey. Ahora Samuel sentía dolor profundo y lloraba por Saúl. ¿A nosotros nos pasa lo mismo? Podemos ver al hermano más desobediente que Dios le da un azote bien dado y lloramos por él. Y podemos ver que se caen a la larga en el pecado más asqueroso y lloramos por ellos. Sentimos ese dolor, es el mismo dolor de Dios que no se goza en el asunto. Y Samuel lloraba, pero Dios le habló y le dijo, Samuel, ¿por qué insistes en seguir llorando por Saúl cuando tú sabes que yo lo deseché? Mire, cuando Jehová cierra la puerta, no es Samuel el que la puede abrir. Cuando Jehová cierra la puerta, no hay hombre que la pueda abrir, ni diablo que la pueda abrir, ni nadie que la pueda abrir. Por eso cada hermano viva con temor y temblor. Porque si usted, hermano, sigue desobedeciendo a Dios en sus entretenimientos carnales, y en sus vanidades, y en su desobediencia, y en su falta de oración, y en su falta de ayuno, y en su falta de lectura de la Biblia, y en su falta de trabajo para la obra del Señor, llega un momento en que Dios lo puede desechar como a Saúl. Y aunque el pastor llore y grite por usted, le va a decir el Señor al pastor, ¿por qué sigue llorando por él? Lo deseché, me cansé ya de llamarlo. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Y el Señor le dijo a Samuel, agarra tu cuerno y llénalo de aceite y camina para la casa de Isaí de Belén. Vete allá a Belén, a casa de Isaí. Y allí, entre los hijos de Isaí, he encontrado uno para ser rey de Israel. Tengo ya mi rey. Sea bendito el nombre de Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Que uno tenga un ministerio y por estar desobedeciendo, y por estar jugando a media, y por estar más pendiente de lo material que de lo espiritual, de momento venga Dios y diga, ahora tengo aquel que te va a sustituir. Alabado sea Dios. Y lo quiten a uno y pongan a otro en el lugar de uno. Dios lo hace porque Dios necesita en su obra gente responsable, gente fiel, gente sincera, gente dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Hoy en día hay gente con ministerio que está más pendiente de lo material que de lo espiritual. Tiene más codicia del dinero que de las almas que están perdidas. Y no saben que Dios está a punto de poner otro por él. Porque estamos en los días finales y Dios no va a seguir de ninguna manera soportando un codicioso, alguien materializado, cuando hay gente capacitada, hay gente hambrienta de Dios que están dispuestos a trabajar por las almas y a tener la fe de esperar en Dios sabiendo que Dios es fiel y es justo. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea el Señor Jesucristo! Y Samuel
se movió hacia Belén y el Señor le dijo, al que yo te diga, a ese únicamente ungirás. Y llegó a casa de Isaí. Y llamó a Isaí y le preguntó, ¿dónde están tus hijos? Le dijo, aquí están, siete. Trajo siete. Cuando le presentó el primero, dijo Samuel, seguramente que este es el ungido de Jehová. Jehová le dijo, has visto su estatura elevada, pero no has visto el corazón. Yo le veo el corazón y lo rechazo. ¡Alabado sea Dios! Mi alma te alaba, Jehová. No es que lo de afuera no tenga ninguna importancia, pero lo de adentro es lo más importante. Lo de adentro, ahí está el corazón, ahí está. Verdaderamente la base de la victoria. Cuando la persona está limpia por dentro, mire, se limpia por fuera también. ¿Y de qué le vale a la mujer cristiana o al varón cristiano que esté limpiecito por fuera y muy atractivo por fuera y muy decente y honesto por fuera y tenga un corazón lleno de rencores y lleno de altivez y lleno de ira y lleno de celo y lleno de envidia y lleno de codicia y lleno de mezquindad? ¡Alabado! ¿De qué le vale el hipócrita? Limpia primero el interior del vaso y también se limpiará el exterior, dijo Cristo Jesús. ¡Gloria sea Dios! Los fariseos eran así. Los fariseos lucían por fuera muy religiosos y tenían túnicas largas y estaban vestidos en forma muy honesta y muy religiosa. Y Jesús le dijo, vosotros sois hijos del diablo. Señor, era terrible. Porque hacéis las obras de vuestro padre, el diablo. Yo sé que el diablo a veces se disfraza de religioso y se pone vestiduras resplandecientes y se pone vestiduras que parecen muy atractivas y muy impresionantes y muy eclesiásticas, y por dentro es el diablo. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Alabado sea Dios! Es el diablo vestido con vestiduras resplandecientes, pero como ese no se convierte, sigue siendo el mismo. Y así estaba aquel primer hijo de Isaí. Y Samuel lo vio por fuera, pero cuando Dios le habló, le dijo, no, échalo a un ladito, que ese no es. Y vino el segundo, no era. Y el tercero, no era. Y los siete primeros, no era ninguno. Ninguno de esos es. Samuel le dijo a Isaí, pero ¿y qué pasa? ¿No hay más hijos? Dijo, bueno, tengo uno más. Pero es muy joven y estaba pastoreando allá las ovejas en el campo, dijo, pues tráemelo acá. Y llegó el jovencito, y cuando llegó, Samuel lo miró y dice que era muy joven, y era rubio, y de aspecto muy hermoso. Y Jehová le dijo, ese es el rey, úngeme a ese, que ese es el mío. ¡Alabado sea Dios! ¡Ese nene es el mío! ¡Gloria sea Dios! Mire, no menosprecie la juventud de nadie. Hoy en día hay organizaciones religiosas que menosprecian la juventud de muchos. Y lo ven joven, no, usted es muy joven, usted todavía no puede ministrar, usted es muy joven, usted no puede evangelizar, usted es muy joven, no puede pastorear. Y puede pastorear y evangelizar mejor que muchos viejos que no tienen verdaderamente amor de Dios, ni tienen realmente la unción de arriba. ¡Alabado sea Dios! ¡Mírelo por dentro! ¡No lo mire por fuera! ¡Busque la dirección de Dios! ¡Pregúntele a Dios! ¡Dios sabe lo que hay! ¡Dios sabe lo que hay! Y Dios está levantando, así dice el Espíritu de Dios, Dios está levantando multitud de jóvenes llenos del Espíritu Santo que van a sustituir los viejos que están ahora mismo materializados, los viejos que ahora mismo están apegados a lo material, a lo que pasa. ¡Aleluya! Y lo va a usar con poder. ¡Gloria a Dios! ¡Y a Samacalay aquí! ¡Gloria a Dios! Joven que me escucha, afírmate en Cristo. Joven que me escucha, aprovecha tu oportunidad, que tú estás en la nómina de Dios para entrar en ministerio de poder de los últimos días. ¡Gloria sea Dios! Porque como a Saúl hay muchos que ya están desechados. Dios desechó a Raúl y Saúl siguió siendo rey un tiempo. Y hay muchos que están ahora mismo en su ministerio y están desechados ya. Y ya está ungido el que viene por ellos. Están quitados ya por mezquinos que han sido y por ladrones que han sido. ¡Alabado sea Dios!
Se roban hasta la ofrenda. ¡Mi alma te alaba, Jehová! ¡Bendito sea Dios! Es época final peligrosa y decisiva. El que venga a jugar con Dios como jugó Saúl tiene una sentencia de muerte sobre la cabeza. Lo van a quitar en vergüenza más grande que la que quitaron a Saúl. Si alguien fue quitado en vergüenza grande fue Saúl. Y así serán quitados en vergüenza similar a la que fue quitado Saúl. Muchos de los llamados ministros hoy en día que no están realmente honrando el nombre de Dios. Y por fuera sí, lucen, pero por dentro lo ve el Dios de la gloria. Por dentro es que lo escudriña aquel que todo sabe. ¡Bendito sea Jesús! Y casaba, y calazabas aquí a Maya. Amarrasay aquí a la suaba. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. El Espíritu Santo me dice que digan esto y lo digo, aunque reviente yo mismo. Alasaba aquí, jalaya, suma. Amala, vasica, laya, rajiamay. Bendito sea Dios. Esta campaña no tiene el respaldo gigante que Dios quiere que tenga, porque esto no es campaña mía, esto es campaña de Dios. Esto es oportunidad decisiva para Nueva York, pero no tiene el respaldo gigante que debe tener, porque se han materializado tantos que están en lugar prominente, que piensan más en el dinero y la entrada material que en las almas que por millones están perdidas en la ciudad de Nueva York. Mi alma te alaba. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. ¡Alabado sea Dios! ¡Sama Jacaya! ¡Y que la sacó a más! ¡Bendito sea Jesucristo! Dice la Biblia que después que Samuel ungió a David, que era el nombre del jovencito aquel rubio, allá en el palacio el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Oiga eso con cuidado. Y lo tomó un espíritu maligno. Y ese espíritu satánico venía sobre Saúl y lo enloquecía. Y Saúl se llenaba de ira y se desesperaba. Y lo aterraba, le ponía un terror terrible aquel espíritu malo que venía sobre él. Antes tenía el Espíritu Santo y profetizaba. Antes tenía el Espíritu de Dios y era el ungido de Jehová sobre los millares de Israel. Ahora venía un espíritu del diablo y lo cogía y lo llenaba de terror, lo llenaba de ira y lo oprimía de una forma terrible. Entendamos eso claro, hermano. Cuando usted se pone desobediente, el Espíritu Santo se aparta de usted. Y cuando se aparta el Espíritu Santo, usted es una puerta abierta para el diablo. Cada hermano que está aquí y cada siervo de Dios que está aquí, porque hay siervos de Dios que están aquí que están en esa misma situación. Que usted pasan semanas y semanas y no siente una bendición del Espíritu Santo, usted está mal delante de Dios. Póngase a buscar a Dios de corazón. Saque más tiempo para orar. Saque ratito para apartarse solo con Dios a gemir delante de Dios. Usted debe sentir la bendición del Espíritu Santo todos los días. Todos los días sienta las caricias del Dios del cielo. ¡Alabado sea Dios! Si usted no siente la bendición del Espíritu Santo continuamente, algo no está bien. Porque no hay papá, ni aun los papás malos de la tierra, que no acaricien continuamente a sus hijos. Dios quiere acariciar a sus hijos continuamente para mostrarles que están en su amor, que están en su voluntad, que están realmente, realmente están en su bendición. Y el Espíritu Santo se apartó de Saúl, y el Espíritu de Satanás lo comó. Y la consternación y el terror de Saúl era tan terrible. ¿Usted sabe lo que es sentir la bendición de Dios y después de sentir la opresión del diablo? Es mejor morirse uno, hermano. Y dice que algunos de los siervos de Saúl lo aconsejaron, le dijeron: consíguete a alguien que sepa tocar muy bien el arpa. Una traducción le dicen la cítara, es lo mismo. Y tráelo aquí para que cuando toque el arpa con la mano, ese espíritu maligno se aparte de ti y tengas paz y tranquilidad. Mire qué medicina le recetaron.
Y él dijo, pues, envíen a alguien, dijo Saúl. Así es cualquier cosa, Saúl. Cuando el hombre se aparta de Dios y desobedece a Dios, mire, hace cualquier cosa con tal de conseguir lo que antes tenía, pero no lo puede conseguir. Después que Dios desecha y cierra la puerta, mire, se acabó. Y los que están aquí, cuídense. Y los que estamos aquí, incluyéndome a mí, cuidémonos cada día más. Porque Pablo lo dice, que algunos reciben una mente reprobada. Quiere decir que son desechados. Y jamás Dios le vuelve a abrir la puerta. Aunque gima Saúl, aunque gima Samuel, aunque gima David, aunque gima todo el mundo, se acabó. Se le cerró la puerta. Hay que vivir en armonía con Dios y buscarle cada día más y amarle cada día más. Y dice que uno de los siervos le dijo, mire, allá en Belén, en casa de Isaí, hay un joven muy valiente y muy fuerte y muy prudente que toca el arpa con una habilidad maravillosa y Jehová está con él. Que tocara el arpa era lindo, que fuera fuerte, muy lindo, que fuera valiente, precioso, pero lo más lindo era que Jehová estaba con él. ¡Aleluya! Porque si usted es valiente, y usted es fuerte, y usted es inteligente, y usted tiene dinero, y es el mejor músico de la ciudad, y no está Dios con usted, usted no es nadie, usted es un mendigo desnudo. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea el Señor! Que está sin Dios, está huérfano aquí abajo y perdido. Pero lo lindo era que Jehová, le dijeron, está con él. Y bien que estaba, dice la Biblia, que en el minuto en que Samuel ungió a David y le vació el cuerno de aceite en la cabeza, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y ahora no era solamente el pastor de las ovejitas de Isaí, no era el muchacho joven valiente que se enredaba con cualquier animal salvaje allí en el campo, ahora era un ungido del Dios de la gloria. Con un ministerio gigante. ¡Bendito sea Dios! Dice que Saúl inmediatamente mandó mensajeros a casa de Isaí. Y le mandó a decir, hazme el favor y envíame inmediatamente a tu hijo David para acá con tu arpa. Ahí se verá que no había titubeo. Isaí buscó un asno, lo cargó de pan, mandó una vasija de vino y mandó un cabrito con David como regalos al rey. Y David llegó cargado con todos sus regalos allá al palacio. Y cuando lo vio Saúl, dice que David cayó en gracia con Saúl. Y Saúl sintió tanto cariño por él que le mandó una razón a Isaí y le dijo, déjamelo conmigo que lo voy a coger como mi escudero. El que tiene a Dios cae en gracia inmediatamente. Dios pone gracia en sus ungidos. Dios pone gracia en sus hijos. Dios pone gracia en los que le obedecen y le aman y le llevan en sus corazones. Pone gracia para que puedan llevar la bendición de Dios a tantos que no conocen al Dios de la gloria. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Y cada hermano que está aquí, usted trabaja, pida a Dios que le dé gracia con el jefe de su trabajo, pida a Dios que le dé gracia con los compañeros del trabajo, pida a Dios que le dé gracia con los más impíos, para que usted pueda moverse entre ellos como una antorcha, llevándoles esperanza en el Evangelio. No se mueva ahí como un desconocido, no se mueva ahí en la fábrica y en el trabajo como un cualquiera, no. Muévase como el ungido de Dios, muévase como la antorcha encendida en ese lugar, muévase como el único que tiene al Dios de la gloria. Pida gracia con ellos. No haga como tantos evangélicos que están en los lugares, trabajan y nadie los quiere cuenta con ellos. Y él es el siervo de Dios, y él es el aleluya ahí, y nadie lo puede ver. Porque no sonríe ni saluda a nadie, es un repugnante. Arrepiéntase y conviértase otra vez. Mi alma te alaba, Jehová. Mira, hermano, yo sé lo que le hablo. Cuando yo me convertí, Dios me llamó a predicar inmediatamente, pero no me sacó de mi trabajo. Y el Señor, sácame. No me sacaba, yo no me atrevía a salir ni por mi cuenta. Y me tuvo 7 años trabajando. Y predicando, y predicaba arriba y abajo por mi país, y por todos lados, en vacaciones salía fuera de Puerto Rico, a predicar, a República Dominicana y otros lugares. Pero en mi año escolar, allí yo estaba, de 8 de la mañana a 4 de la tarde trabajando. Allí en el trabajo yo daba testimonio, allí yo le predicaba al principal, allí yo le predicaba a los maestros, allí yo le predicaba a los estudiantes, se convirtieron tantos estudiantes que algunos son ministros del Evangelio de hoy en día.
y se convirtieron maestros que están sirviéndole a Dios ahora mismo todavía. Porque donde uno está, tiene que alumbrar y tiene uno que, con gracia de Dios, alcanzar la simpatía de los demás para llevarle el Evangelio. Ese es su negocio principal. Yo en la escuela enseñaba química y biología, pero mi negocio principal en la escuela era enseñar a Cristo. Y hablar de Cristo. Y decirle a los estudiantes que sin Cristo se perdían con todo química y biología. Y cuando enseñaba biología, todas las mentiras que hay en esa ciencia, esto dice la biología, pero la Biblia dice así. Le enseñaba las dos ciencias, la del tercer cielo y la de los hombres aquí abajo. ¡Alabado sea Dios! Y allí Dios me honró. Me quisieron votar porque hablaba de Cristo. Me llevaron allá donde los grandes del comisionado de instrucción. Y allí yo fui con mi Biblia en la mano. Y un paquete tratado en la otra, armado hasta los dientes. ¡Alabado sea Dios! Me entrevistaron y al que me entrevistó le repartí tratado. Y le dije, nunca he hablado de religión en la escuela, es una mentira, hablo de Cristo. Cristo no es una religión, es una persona. No me votaron nada, seguí predicando ahí hasta que Dios me sacó. Cuando Dios me sacó, salí muy tranquilito para afuera. No me sacó nadie. Y cuando Dios está con usted, no lo mueve nadie, a menos que no sea la voluntad de Dios. Y Dios lo honrará. Pero ponga primero a Cristo, y ponga primero que nada a hablar de Cristo a todo el mundo. Para que usted alcance gracia con Dios ante los hombres. Dice la Biblia que David alcanzó una gracia tan grande con Saúl, que lo puso como escudero de él. Y allí estaba en el palacio. Y cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, y Saúl sentía aquel terror terrible y aquella consternación irresistible, David cogía el arpa y empezaba a tañer. Y según David tocaba el arpa, el diablo lo resistía. El diablo se tenía que ir. Y cuando el diablo se tenía que ir, Saúl recobraba la paz y la alegría y el gozo nuevamente. ¿Había algún poder en el arpa? No había ningún poder en el arpa. Pero había un ungido de Dios tocando el arpa. Y la Biblia dice que la unción rompe el yugo del diablo. Mire, según tocaba el arpa, llegaban aquellas melodías ungidas, el diablo no resistía. El diablo le gustan sus melodías. El diablo tiene sus melodías. El diablo tiene su musiquita. El diablo tiene sus alabanzas para él. El Dios del cielo tiene su música. Cuidémonos hoy en día, que se está mezclando mucho la música del diablo con la música de Dios. Mi alma te alaba. ¡Aba, sama, jacaya, sema! ¡Ramán, sacalaya! La música de Dios es una música de un ritmo celestial, es una música espiritual, es una música que inspira a saltársele lágrimas a uno, una música que inspira a mirar hacia arriba, no es una música que inspira al pueblo de Dios a moverse como se mueve en el mundo la gente, como si estuvieran tocando una música mundana. ¡Líbrese de esa música vulgar! ¡Oiga música del cielo! ¡Hay música de arriba todavía! ¡Alabado sea Dios! ¡Hay ungidos de Dios que tocan todavía en el espíritu como tocaba David! ¡Alabado sea Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre de Jesucristo. La música de Dios echa fuera al diablo. La música del diablo atrae los demonios. David tocaba música de Dios y el diablo tenía que hacer así, irse. Y Saúl quedaba por lo menos temporalmente en paz, porque él estaba desechado del de arriba. Sea bendito el nombre de Dios. Y dice la Biblia que para aquellos días se levantó el ejército de los filisteos y entraron en tierra de Israel y especialmente en el territorio de Judá acamparon. Y cuando entró el ejército de los filisteos, Saúl levantó sus hombres e Israel se movió contra ellos. Dice que los dos ejércitos quedaron en posición de batalla. Israel y Saúl ocupaban un monte y frente a ellos los filisteos ocupaban otro monte y en el medio había un valle para la batalla. Dice la Biblia, alabado sea Dios, primera de Samuel capítulo 17, que cuando los dos ejércitos estaban a punto de entrar en batalla, de entre las filas de los filisteos salió un campeón que se llamaba Goliat. Y se movió con una clase de lanza en la mano que ni dos o tres hombres podían con ella. Y con una jabalina al hombro de bronce
que era enorme de grande, y una espada que pocos hombres la podían levantar, y armado con un yelmo de bronce y una coraza llena de escamas. Y se movió para el frente y caminó hacia adelante, y dice la Biblia que tenía 6 codos de estatura. Y si alguien no sabe lo que es eso, son más de 10 pies de estatura. ¡Qué clase de nene! ¿Usted sabe lo que es eso? Que hoy en día mirar a un hombre 7 pies es que uno bobo. Y son muy pocos los que es. Y tenía más de 10 pies de estatura aquel gigante. Y caminó para el frente y se movió. Y cuando estuvo relativamente cerca del ejército de Israel, les gritó y los desafió y le dijo: envíenme aquí uno de vuestro ejército a pelear conmigo, uno que trabe combate conmigo. Si me derrota y me mata, nosotros seremos siervos de ustedes y esclavos de ustedes. Pero si yo lo derroto y lo mato, ustedes serán nuestros siervos y nuestros esclavos. Y cuando terminó, miró con aquella cara y terrible y pagana y dijo: yo desafío en esa forma al ejército de Israel. Dice que le entró una clase de temor a Saúl y a todos los soldados de Israel, que se echaron hacia atrás en presencia de aquel hombre. Oiga eso bien. Oiga lo que le pasa al que se mueve con la confianza en su espada, y la confianza en su lanza, y la confianza en su jabalina, y no en la confianza en el Dios de la gloria. ¡Alabado sea Dios! Cuando Jehová envió a Saúl contra Amalek, Saúl se movió y hizo pedazos a Amalek. Ahora viene y se enfrenta a los filisteos, y cuando da aquel gigante, Saúl era el primero que estaba muerto el miedo. Pero cuando Saúl marchó contra Amalek, era un ungido de Jehová. Iba en la obediencia de Dios, iba enviado por Dios. Ahora el Espíritu Santo se había apartado de él. Ahora no era el ungido, ahora era Saúl, lleno de miedo. Usted, amigo, nunca podrá tener victoria a menos que no tenga Dios. Amigo, usted nunca podrá vencer en esta tierra perdida, en esta tierra terrible, trágica, podrida, a menos que usted no se refugie en Dios y Dios le dé a usted la protección del Espíritu Santo y la protección de los ángeles del cielo que se mueven aquí abajo, ministrando para los siervos del Dios de la gloria. Pero en esta noche, amigo, Dios lo ha traído, porque en esta noche Dios quiere hacer con usted lo que hizo con David. Cuando Samuel ungió a David, dice la Biblia que instantáneamente el Espíritu Santo vino sobre él. Y en esta noche usted tiene la oportunidad aquí de ser ungido por el Dios del cielo. Porque en esta noche usted tiene aquí una promesa más grande que la que le dieron a David. Y es que si usted en esta noche acepta a Cristo Jesús como su Salvador, acepta al Mesías de Israel, acepta al Redentor del mundo, acepta al Hijo de Dios, al enviado por el Padre a salvar toda la humanidad, en el segundo en que usted lo acepta, Cristo lo va a lavar con sangre. Y en el segundo en que se lave con sangre, el Espíritu Santo vendrá y estará con usted para guiarlo, para ayudarlo, para orientarlo, para insinuarle las cosas, para darle valor, para que usted se mueva en victoria. Si usted sigue moviéndose sin Dios, usted tendrá derrota peor que la de Saúl. Pero si usted en esta noche viene a Cristo, usted como David se moverá en el corazón de Dios. ¡Alabado sea Jesús! Y allí estaba el ejército de Israel, el ejército del Dios del cielo, muerto del miedo delante de los filisteos, delante de un hombre de 10 pies de estatura. Dice la Biblia que por 40 días, oiga eso bien, como el diluvio, le cayó otro diluvio encima a Israel, por 40 días, mañana y tarde, cuando los ejércitos se ponían en movimiento de batalla, salía el gigante y paraba los movimientos. Y miraba para allá y decía: ¡manden uno! ¡Cobarde! ¿Por qué no mandan uno para que me mate? Y somos esclavos de ustedes. ¡Manden uno que pelee conmigo! Y Saúl era el primero que se escondía. Mi alma te alaba, Jehová. Dice la Biblia que mientras estaban en esos movimientos de batalla, David estaba en casa de sus padres, porque David iba y venía. Y estaba unos días acá con Saúl tocándole el arpa y libertándolo. Y otro día se iba a la casa de sus padres a pasear sus ovejitas. Y en esos días de la batalla estaba en casa de su padre allá pastoreando las ovejas. Y mientras estaba pastoreando las ovejas, Isaí se inquietó porque tenía 3 hijos en la batalla. Y le dijo: David, vete allá al frente de batalla donde Israel está peleando con los filisteos. Y llévamele este grano tostado. Y llévamele estos panes a mis hijos que están allá en la batalla.
y llévale este otro alimento, estos quesitos que tengo aquí preparados, al capitán de los 1000 del batallón donde están mis hijos. Y David, que era de esos humildes que se movía corriendo, por eso era que conforme el corazón de Dios, según obedecía a Dios, obedecía a su padre en la tierra también. Entiéndalo claro, que están aquí. Usted es cristiano, honre a su padre y a su madre aquí abajo. Sea bendito el nombre de Dios. Y David, mire, con todo y ser el escudero del rey, agarró los panes y agarró los quesitos y agarró el grano tostado e iba corriendo en obediencia a su anciano padre que lo mandaba al frente de batalla a llevar el alimento a los hermanos. Y cuando David llegó al campamento de guerra, en ese momento los dos ejércitos se levantaban para enfrascarse en la batalla, ejército contra ejército. Y David llegó y corrió al campamento de los israelitas y habló con los hermanos y les trajo los alimentitos. Pero cuando estaba en ese asunto, apareció Goliat con su lanza enorme y su jabalina en el hombro y su yelmo de bronce y un escudero frente a él y una espada que no la podía cargar fácilmente nadie. Y lanzó su reto otra vez para allá arriba. Y el desafío: si hay uno de ustedes que se atreve a venir y pelear conmigo, ¡venga! Si me mata, seremos esclavos de ustedes. Pero si yo los mato, ustedes serán esclavos de nosotros. Y dice que los israelitas dieron para atrás todo. Y un temor terrible los invadió. Y cuando estaban en ese temor tan terrible, alguien que estaba al lado de David dijo: el israelita que mate a ese hombre, el rey dijo que lo colmará de riqueza y que le dará a su hija por esposa, y que en la casa de su padre no tendrán que pagar contribución. ¡Alabado sea Dios! Y David oyó aquello y dijo: ¿cómo fue que dijo el rey? Repítemelo otra vez. Y volvieron y repitieron lo mismo: que lo va a llenar de riqueza y lo va a colmar de honores. Y David miró para abajo al gigante que venía y dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a desafiar el ejército del Dios vivo? ¡Alabado sea Dios! Y mientras Saúl estaba muerto del miedo, y mientras todo el ejército de Israel armado hasta los dientes estaba muerto del miedo, el jovencito aquel rubio, de ojos hermosos y de lindo aspecto, miró al gigante como si fuera un enano. ¿Y cómo es eso? Los hombres armados lo miraron llenos de miedo, y el muchachito aquel lo mira como si no fuera nadie. Porque el nene aquel tenía el Espíritu de Jehová, el nene aquel estaba ungido por el Dios del cielo, el nene aquel estaba lleno de la gloria del de arriba. ¡Bendito sea Dios! Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ni nos ha dado espíritu de timidez, nos ha dado espíritu de fortaleza. El que tiene el Espíritu Santo no le tiene miedo a Goliat, no le tiene miedo a nadie, no le tiene miedo al diablo, no le tiene miedo a nada. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Alabado sea Dios! Mire, cuando David habló en esa forma, corrieron varios soldados donde Saúl, le dijeron: mire, ahí hay uno que dijo estas palabras. Y Saúl lo mandó a buscar. Cuando llegó, se encontró que era el jovencito escudero de él, el que tocaba el arpa. Y David le dijo: rey, no se consterne más, ni se deprima más. Yo voy a pelear con el filisteo ese. Saúl le dijo: David, tú eres muy joven, no tienes la experiencia. Ese hombre ha sido entrenado en la guerra desde muy joven, un filisteo guerrero de su juventud. David le dijo: rey, cuando yo pastoreaba las ovejas de mi padre y se aparecía un león y se aparecía un oso y me robaba una ovejita, yo me le tiraba atrás y lo agarraba y lo hería, y cuando se lanzaban contra mí lo cogía por las quijadas y lo desgarraba y lo mataba, porque Jehová estaba conmigo. ¡Alabado sea Dios! Le dijo: por lo tanto, rey, no temas, no mire mi juventud. Como le hice a los leones y a los osos, le voy a hacer al filisteo incircunciso ese que ha insultado al ejército de Dios vivo. ¡Gloria sea Dios! Y fíjense que mientras Saúl y el ejército de Israel lo que pensaba en la batalla y en la fuerza y el combate, David lo que pensaba era en Jehová, que él no podía resistir el insulto a Jehová. Lo único que le preocupaba, el insulto al Dios de él,
su celo por Dios. Por eso la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque en todo miraba a Dios. ¿Cómo estaba el asunto con Dios? Han insultado a Dios, ahí voy yo a acabar con este abuso. Mi alma te alaba, Jehová. Y hermanos, si queremos tener victoria, tenemos que vivir como David, pensando si agradamos o no agradamos a Dios, pensando si la situación en que estamos agrada o no agrada a Dios, pensando si la alternativa en la cual estamos nosotros relacionados verdaderamente está en la voluntad de Dios o no está, para ver si nos podemos mover ahí o no nos podemos mover. Bendito el nombre de Dios. A Saúl y a Israel se le fue la visión de Dios, iban en la carne. De ver un gigante estaban muertos en miedo. Pero el David jovencito que venía en el espíritu vio al gigante como una hormiguita. Dijo, ¿quién es ese infeliz? Mi alma te alaba. ¿Quién es ese enanito, esa hormiguita que viene a insultar el ejército de Jehová? Le voy a hacer peor que al oso. Le voy a agarrar peor que al león y le voy a romper las quijas. ¡Alabado sea Dios! ¡Mi alma te alaba, Jesús! Y David le dijo a Saúl, porque el Dios que me libró a mí del león, y el Dios que me libró a mí del oso, me librará a mí del gigante ese incircunciso que está retando a Israel. Y Saúl le dijo, pues vete y marcha contra él y que Jehová sea contigo. Bueno, Saúl le recomendó a Jehová que ya él no tenía. ¡Qué tragedia! Al Dios que antes había tenido y ahora no tenía. Que Jehová sea contigo, porque conmigo ya no está. Mire, no hay cosa más triste que esa. Que cuando usted oye hablar de siervos de Dios que usted conoció, que ministraban con poder, que ministraban con autoridad y están en el fango, el corazón se le quiere salir del pecho aún. Cuando usted oye hablar de aquel pastor que pastoreaba con tanto amor, que tenía aquella congregación y ahora está hundido en la miseria del pecado, se le quiere salir el corazón del pecho aún. Por eso es que cada siervo de Dios hoy en día tiene que cuidarse cada día más. Esta es la época más peligrosa, la época más terrible, la época más mala que jamás el pueblo de Dios ha vivido. Esta es una época en que el siervo de Dios que se descuide se cae. Siervo de Dios que no viva en temor y en temblor y en comunión con Dios y buscando a Dios conforme a su palabra, mire, no le va a dar ni para empezar al diablo. Y cada siervo de Dios entienda, ¿por qué se cayó Saúl? Por desobediente. Y la desobediencia más grande hoy en día en la iglesia del Señor es la desobediencia en lo espiritual. En lo espiritual. En lo espiritual la Biblia ordena claramente que nosotros tenemos que orar continuamente. Que tenemos que ayunar. Y que el llamado más grande de Dios en esta época es convertirnos de todo nuestro corazón. Con ayuno y con lágrimas y con lamentos delante de Dios. Joel capítulo 2 verso 2. Llamado para este último tiempo. Y ahí está en desobediencia multitud de siervos de Dios. Que están tan atareados en lo material que no tienen tiempo para orar. Le va a pasar como a Saúl. Le va a pasar como a Saúl. Porque por mucho uno trabaje materialmente, si uno no ora para romper las trabas del diablo, y si uno no ayuna para romper las trabas del diablo, mira, el trabajo de uno es inútil, el diablo lo desbarata. Según usted lo hace por un lado, el diablo lo rompe por el otro. Sea bendito el nombre de Dios. Pero David vivía en comunión con Dios. Cuando David estaba pastoreando las ovejas, estaba pensando en el Dios que estaba en su corazón. Cuando estaba pastoreando las ovejitas, estaba tratando de agradar a Dios y meditando en Dios. Y ahí estaba continuamente inspirando salmos gloriosos de alabanza al Señor. Su comunión era tanta que continuamente venía un salmo. ¿No escribió más que 150? Mi alma te alaba, Jehová. Y venía el león y decía, mira que ese perrito que vino a jugarme una oveja, le caía atrás como si fuera un perrito faldero. Y venía el oso terrible, pero mire qué animalito atrevido y que robarle una oveja al siervo del Señor. Le caía atrás y lo hacía pedazo. No era él, era la fuerza del Dios de la gloria. Con su fuerza podemos. Ahora vio al gigante como si fuera nadie. Entonces Saúl le dijo, toma mi armadura, y Saúl le puso la coraza de bronce. Y Saúl le puso toda la armadura, el yelmo en la cabeza, y le dio la espada, y lo vistió. Y cuando David fue a caminar, dijo, un momento, yo nunca he caminado con esto, y no me puedo mover casi. ¡Alabado sea Dios! Con esto sí es verdad que no tengo oportunidad. Y se quitó el yelmo y la coraza, y tiró la espada, y salió corriendo hacia el filisteo, y agarró su cayado de pastor, una varita. Y en la otra mano cogió una honda
y antes de correr para abajo se metió en el arroyo y cogió 5 piedras lisecitas y se las metió en la bolsa de pastor. Con 5 piedritas y la vara de pastor y la onda en la mano, se fue para encima el filisteo que tenía 10 pies de estatura y venía con una lanza enorme de grande y una jabalina más grande todavía y una espada que solo él podía con ella y una armadura como una coraza y un yelmo de bronce en la cabeza, y David con 5 piedritas. Mi alma te alaba. Y una ondita y una varita en la mano, y se fue para el frente. Y cuando el filisteo vio a aquel que venía, dio para adelante. Estaba, hacía 40 días que estaba desesperado porque viniera alguien encima de él. Todos los demonios que estaban encima de él estaban locos por echar la pelea. Echó para adelante, y cuando vio a aquel nene, jovencito y rubio y de hermoso aspecto, con un garrote en la mano, con un cayado en la mano, le dijo: ¿te crees tú que yo soy acaso un perro para venir contra mí con un cayado en la mano? Voy a coger tus carnes, le dijo, y te las voy a echar a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y David le dijo: tú vienes contra mí con espada y con lanza y con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos, el Dios del Dios vivo, Jehová. ¡Alabado sea Dios! ¡Mi alma te alaba, Jesús! Amigo, ahí que está la victoria. En sus empresas, muévase en el nombre de Jesucristo. Porque, amigo, entiéndalo, en aquellos días de Israel, Jehová era el Dios. Pero ahora, para llegar a Jehová, para tener a Dios, hay que venir por Cristo. Ahora, amigo, en todas sus empresas, muévase en el nombre de Jesucristo. No se mueva con su fuerza, no se mueva con su inteligencia. El diablo lo va a engañar, lo va a enredar. Pero muévase en el nombre de Jesucristo. Ríndase a Cristo Jesús y muévase en victoria. Que aunque haya gigantes contra usted, en el nombre de Jesús, usted lo vencerá. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea el Señor! Vengo contra ti, filisteo incircunciso, en el nombre de Jehová, el Dios de Israel. Y dice que, lleno de ira, Goliat se lanzó contra David con su enorme lanza en la mano y la jabalina en la otra. Y dice que David corrió hacia él a toda la velocidad que corrían las piernas de aquel muchachito ágil y fuerte. Y sacó la piedra lisa, la escogió lisecita. Lisecita quiere decir que cortan el aire a una velocidad, no hay fricción que la pare. Mi alma te alaba, Jehová. Y la puso en la onda, y a la velocidad que iba corriendo, ahí mismo le lanzó la pedrada con la onda. Y la piedra iba derechita hacia el gigante. La piedra la lanzó David con su mano y con su onda. Pero había otra mano invisible, había otra mano espiritual, había otra mano infalible, había otra mano preciosa que llevaba la piedra derechita. ¡Alabado sea Dios! La piedra iba por el aire, pero había una mano que la llevaba. La piedra iba zumbando victoria para Israel, pero había una mano que la conducía. La piedra iba en la mano del Dios de la gloria, con el cual David, aleluya, peleaba. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea Jesús! Y Goliat tenía yelmo que le cubría prácticamente toda la cara, le dejaba un pedacito de la frente por fuera y cubría todo. Y una coraza que dice que era como escamas de tan gruesa. Todo armado y protegido. Y la piedra fue derechita, derechita, y se incrustó en el único gatito visible que tenía, la frente que tenía ahí. Oiga, el que tiró la piedra tenía puntería, y no fue David exactamente el que tiró. ¡Alabado sea Dios! Y la piedra se le incrustó en la misma frente a Goliat. Y dice que Goliat cayó de rostro al piso, según de grande eras, así de duro se dio cuando cayó al piso. Mi alma te alaba, Jehová. Alabado sea Dios. Y cuando cayó al piso, David se le enroscó encima, le sacó la espada, con la espada lo acabó de matar y le cortó el cuello y levantó la cabeza en alto. Y cuando los filisteos vieron la cabeza de Goliat en las manos del muchachito, dice que le entró un temor tan terrible que dieron la espalda a Israel y salieron corriendo. Y los hijos de Israel, que estaban muertos del miedo con Goliat, ahora cogieron un valor sobrenatural y se lanzaron detrás de los filisteos, y tanto Judá como Israel los perseguían y los hacían pedazos en el camino.
Fíjense, cuando un hombre ungido por el Señor entra en la batalla, todo el mundo entra en victoria. Cuando alguien revestido por el Espíritu de Dios entra, imparte valor, imparte unción, todo el mundo se le va el miedo, a todo el mundo se le contagia el poder, aleluya, y la fuerza de Dios y el valor de Dios, y entra en victoria y se va el diablo. ¡Alabado sea Dios! La unción que estaba sobre la vida era tanto que el demonio de miedo que había sobre todos los israelitas se fue. Y Saúl entró en la batalla, y todos los israelitas y los de Judá entraron en la batalla y persiguieron a los filisteos por todos los caminos y lo hicieron pedazos. Y David, con la cabeza de Goliat en la mano, siguió hasta Jerusalén. Llegó a Jerusalén con la cabeza del gigante en la mano. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Mire, amigo, puede ser un gigante el que pelee contra usted. Puede ser el gigante aparentemente más indestructible y más temeroso. Y si usted tiene al Dios de David, usted lo hará pedazo. ¡Alabado sea Dios! No es con espada, no es con jabalina, no es con ejército, no es con fuerza humana. Es con el Espíritu de Dios que tenemos la victoria. Pero amigo, oígalo y entiéndalo. ¿Por qué triunfó David? Porque la piedra que lanzó David, la única que lanzó, derribó al gigante. Porque David no venía con sus fuerzas ni en su voluntad ni con confianza en él. David dijo claro, para que aprendan que no es con lanza ni es con ejército, es con el poder del Dios que está en las batallas, que se gana las batallas. En todo momento, todo movimiento de David fue en el nombre del Señor. Todo movimiento de David fue honrando a Dios. Todo movimiento de David fue glorificando a Dios. En todos los salmos que escribió, glorificó a Dios. ¡Alabado sea Dios! Y cuando vino contra Goliat, venía glorificando al Dios de la gloria. Amigo, empieza a glorificar a Dios en esta noche como David. Empieza a moverse en victoria, amigo, en esta noche como David. Empieza a moverse en esta noche derribando a los gigantes que el diablo le ponga al frente como David. Pero tiene que ser un ungido de Dios como David. Y amigo, para que usted pueda ser un ungido de Dios como David, no va a venir Samuel a ungirlo con aceite porque Samuel se murió. Pero la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, trae la unción de Dios sobre los creyentes. Hoy no tiene que venir nadie con un cuerno y vaciárselo por encima usted. Eso se hace todavía para ciertos propósitos. Pero para que el Espíritu Santo venga sobre usted, lo único que usted tiene que hacer es humillarse a Jesucristo. Arrepentirse de su pecado. Aceptarse Cristo, y en el segundo en que usted hace un pacto con Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene sobre usted, y usted como David será un ungido del Dios del cielo, será un amigo del Dios de las batallas, será un amigo del Dios de las victorias, se moverá, y aunque vengan gigantes, aunque venga Satanás, aunque vengan las pruebas, las tribulaciones, aunque venga lo que venga, usted estará en victoria. No hay gigante que pueda contra el Cristo que en esta noche te predicamos. ¡Alabado sea Dios! Las victorias de David están disponibles para todos los que estamos aquí en esta noche, si en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nos movemos sabiendo que estamos en un mundo de maldad, de depravación, en un mundo satánico, donde solamente el Señor puede darnos la victoria. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Alabado sea Jesús! Y amigo, esta es la noche. Usted no lo ve, pero hay un gigante más grande que Goliat que viene contra ti en esta noche, amigo. No te asustes, que hay otro gigante más grande que Goliat que está aquí a tu lado también en esta noche. Hay dos gigantes aquí en esta noche peleando por tu alma, amigo. Y tú vas a tener que decidirte en esta noche, porque si no te agarras de Cristo, el otro gigante te va a hacer pedazo. Pero si te agarra de Cristo, Cristo atará al gigante ese que viene a destruirte y lo pondrá indefenso a tus pies en esta noche. Hay un gigante terrible, el poder de Satanás, que viene contra ti, amigo, en esta noche para tratar de impedir que tú aceptes a Cristo y te laves en su sangre y salgas de aquí en victoria. Tú no vas a poder resistirlo con tu fuerza, tú no vas a poder resistirlo con tu sabiduría humana ni con tu cultura. Tú no vas a poder resistirlo porque tú tengas una gran templanza, una gran voluntad.
Pero si en esta noche, ahora mismo ahí, tú dices, Señor, ayúdame, a ti que yo quiero rendirme, contigo que yo quiero caminar, contigo que yo quiero moverme, contigo que yo quiero vencer, el poder de Dios empezará a empujar hacia afuera el poder del diablo, empezará a rechazar la opresión maligna que quiere hacerte pedazo en esta noche, y Dios en esta noche saldrá de aquí arrasado contigo, si tú te rindes a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que te trajo a salvarte. ¡Gloria sea Dios! Sal de aquí en esta noche siendo un ungido de Dios como David. Que no importa el gigante que viene, en el nombre del Dios de la gloria lo hace pedazo. Esta es tu noche. ¡Sálvate! Jesucristo te llama. ¡Bendito sea el Señor! Y el Señor Jesucristo te grita, porque yo soy el pan de vida. El que cree en mí nunca más tendrá hambre. Y el que viene a mí nunca más tendrá sed. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Y amado hermano y amigo, voy ahora a orar por todo aquel que quiere salvar su alma y por los enfermos que están seguros que Dios le va a sanar. El que no ha aceptado a Cristo, acéptelo ahora. Comienza a vivir para Él. Sálvese, que pronto será tarde para la humanidad. Padre, en el nombre de Jesucristo, mira los que aceptan a Jesús. Perdona sus pecados. Entra, Dios mío, en sus corazones. Lávalos con esa sangre gloriosa del Señor. Y cambia para siempre sus vidas. Y los enfermos, clamo por ellos y reprendo todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos. Ordeno que salgan en el nombre de Jesús. Tócalo, Señor. Créale tejidos nuevos. Créale órganos nuevos. Ahora mismo, levanta el paralítico. Da vista a los ciegos, los sordos, los mudos. Sánalos, Padre bueno. Crea oro y plata pura en las caries dentales. Rebaja el sobrepeso. Dios mío, desaparece la hernia, la vena varicosa. Toque esos cuerpos. Sale el cáncer satánico. Dios mío, ahora mismo sale la artritis, la diabetes. Sana, no importa el nombre de la enfermedad. Por tu palabra, Padre, para tu gloria, Padre, digo que ellos han sido curados. En la cruz llevaste esa enfermedad y lo recibieron ahora para la gloria de tu nombre. Bendito sea el Señor.